llevo leña en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Y del apartamento en la UD3 me botan para la calle si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada. Veo a toda la gente empurruñada, con sueño todavía y mal desayunada. Como mi jefe no come nada, si le llego tarde me descuenta una tajada. Maldito viejo, cara arrugada, con ojo de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, y eso no es nada. Los 4 reales que uno se gana me los pagan hoy y no llegan a mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujer pinta tanto que se afana para montar la olla o la palangana, saltando a los mercados igualito que una rana, buscando un kilo de carne aunque sea de iguana. Te lo juro, pana, te lo juro, pana. Dígame al precio que está el café, la leche, la cabrata y el papel toalé. Tomate, papa y queso barato se ve solamente en la cuña de la TV. Si son las frutas, dígame usted, quedaron para los ricos y familia de caché. Esta gente que quiere, yo no sé, será que nos acostumbremos por ahora no comer. Si como ñe, como ñe. Subieron las arepas, subieron los cigarros, subieron los pasajes de autobuses y de carros. El cinturón, yo me lo amarro y no he caído porque me agarro. Ya casi no me baño porque el agua es puro barro. Subí de peso con tanto sarro. No puedo ni afeitarme, no hay agua en el tarro. Y el hino no sabe ni dónde queda el barrio. Pásame un jarro, pásame un jarro. Aumentan los salarios pero sube la comida. Subieron la tarifa en la barbería. Y si la ropa mando para la tintorería, me quedo sin almuerzo por lo menos 7 días. Tampoco pido nada en la pulpería porque el muérgano pulpero ya no me fía. No puedo con los precios de la zapatería y las fulanas alpargatas son más caras todavía. ¿Qué agua tan fría? ¿Qué agua tan fría? En cuanto a casas y apartamentos, quisiera consolarme con uno de mis cuentos, pero que va, no puedo mucho, lo siento, porque todos han subido hasta el firmamento. Lo mismo se ha comprado o arrendamiento, lo que por ellos piden quita el aliento, cuando hasta un rancho que se lo lleva el viento cuesta un ojo de la cara más el 10%. Por el momento, si acaso me enfermo de destino fatal, o la clínica me arruina o me mata el hospital. Cucharadas y pastillas cuestan tanto real que hay más plata en la farmacia que en el Banco Nacional. Si por desgracia los doctores no pueden con mi mal, tengo que sacar más plata para el funeral, porque la gente más humilde, urna sin cristal, por llevarme al cementerio me quita un dineral. Y me muero igual, y me muero igual. ¿Cuánto cuesta un muchacho? Me han preguntado. ¿De familia larga o planificado? Para tenerlo bien comido, vestido y educado. Hay padres que hasta el alma la han empeñado, desde el primer tetero que chiquito se ha tragado, hasta verlo salir de cualquier cosa graduado. Son montones de billetes que en eso se ha gastado, y el que no ha tenido plata, pa' burro se ha quedado. Chamo tarado, chamo tarado. ¿A dónde llegará, señor, esta cuestión que me atormenta sin exageración? Yo le prendería una vela a San Espiridión, pero las velas han subido como un avión. Yo quiero que se arregle mi mala situación, pero el que arregla esto creo que está de vacación, o se le está olvidando todo el montón de castillos y promesas de antes de la votación.